Buenas, bien. Ahí está, bien. Bien. Estaba revisando los comentarios y a ver, en estos días hubo unas cuantas consultas acerca de ensambles. Bien. No me voy a poner a bien, vamos a nombrar, voy a leer un poco esos comentarios y voy a contestarles más o menos. Voy a hacer. En esta primera parte voy a hacer tres ensambles. Vamos a hablar de tres ensambles utilizando AMD. Bien, ensambles utilizando CPUs y más AMD en este caso. Bien, después vamos a hacer la segunda parte con Intel. Bien, buenas Darío, estaba viendo la página de Todd y bueno, deja un enlace. ¿Qué opinas? Bien, bueno, o sea, acá creo que ustedes lo estarían viendo. Bien, yo más o menos le contesté. Y el problema es que a mí no me gusta cómo está hecho ese ensamble. Entonces, yo le voy a, la propuesta es que con un precio similar, vamos a hacer un. Por un precio similar a este que está acá, que si no me equivoco era este de acá, vamos a hacer un ensamble mejor. O sea, que vamos a hacerlo más óptimo. ¿Bien? Entonces son $589. Yo voy a hacer un ensamble de $635, o sea, $45 más, mucho más óptimo que esto. Esto está mal hecho. Y este otro era, también vi también la página de Todd, un Ryzen, bueno, esto $500, y bueno, más o menos me basé en eso. ¿Bien? Este por 500, hice otro ensamble por $500, y después hice un ensamble por cerca de $800. Bien, eso lo vamos a ir viendo ahora. Esto más o menos yo voy a mostrarles. Bueno, eso está. Esto lo voy a contestar otro día. Seba Chulero me pidió con i5, ¿bien? Pero acá, bueno, acá como ven también hay otro de. Bueno, esto es otra cosa, esto es de fútbol. Me pregunta lo mismo con. A ver, acá me vuelve a preguntar sobre el mismo ensamble, ya más o menos le contesté. No me voy a meter mucho en leer los comentarios en sí mismo, porque si no se me va a hacer demasiado largo el video. ¿Bien? Pero más o menos vamos viendo. O sea que en sí mismo lo que voy a hacer ahora es hacer tres ensambles. Bien, a día de hoy. No los había hecho hasta el día de hoy, no los había hecho todos estos ensambles por el hecho de que había procesadores nuevos que todavía no habían llegado, que son los Ryzen G. Bien, y de hecho vamos a utilizar en dos de estos ensambles vamos a utilizar Ryzen G. Bien, que son los nuevos APU. Bien, entonces mínimamente vamos a hacer una explicación de qué son los Ryzen G. Bien, en estos ensambles vamos a ver un APU. Bien, realmente un APU que es un A10 9600, si no me equivoco. Ya les digo después. Bueno, vamos a utilizar un APU de la serie vieja. Bien, y vamos a utilizar un Ryzen G. Bien, ¿cuál es la diferencia? Ryzen G es realmente los verdaderos APUs nativos de esta nueva generación. ¿Bien? Y el otro APU que vamos a ver, que es el A10, es un port, básicamente es como una actualización, ¿sí? ¿Bien? De los Ryzen viejos. ¿Bien? Los Ryzen FM2 Plus, lo que hicieron fue, es por ejemplo, el A9600 es exactamente igual al A7600, el A9700 es prácticamente igual a 10 7700 más o menos, o a 7800, creo, si no me equivoco. ¿Bien? Es un port. Lo que hicieron es cambiarle el zócalo, o sea, al mismo procesador le cambiaron el zócalo y lo pusieron compatible con la M4. ¿Bien? Problema que tenían. Ahora vamos a ver cuál era el problema que tenían los APUs viejos, que ahora ya no lo tienen. El problema que teníamos con los APUs viejos era que, primero que nada, los APUs viejos, que como el que yo tengo, que es el 7600, eran procesadores de 2 hilos o de 4 hilos, perdón, de 2 núcleos o 4 núcleos, pero tenían el problema de que no tenían caché L3. Bien, y además el otro problema que también tenían era que estaban en una plataforma separada, bien, o sea, era un zócalo diferente al zócalo principal, si vamos al caso de AMD, que siempre fue AM algo, en este caso AM3 Plus. Bien, y por eso, por lo tanto, no tenías un límite. A ver, podías llegar hasta cierto punto. Bien, lo máximo que podías tener era una 10 tope de gama. Bien,
Y ese problema que sea 10 era un procesador de gama media, ¿bien? O sea, con suerte, un 7890 no es más que un i5, ¿no? Es más, ni siquiera era un poquito más de un i3, o sea, era un procesador de gama media, realmente, ¿bien? Estamos hablando de que era un procesador que el tope de gama de esa plataforma era un procesador de gama media, ¿bien? En línea general es un procesador de gama media. Ni siquiera de gama media alta, que sería un i5, no, sino que era equivalente a un i3, con la desventaja de que no tenía caché L3, ¿bien? O sea, que eran procesadores que tenían solamente caché L2, ¿bien? Entonces, esas son las desventajas que tenían, las principales desventajas que tenía APU hasta esta nueva serie, ¿bien? Ahora, estos nuevos APU, estos nuevos APU, que son los Ryzen G, ¿bien? Serían los sucesores espirituales de los Ryzen G, de los APU. Tiene la ventaja, primero que nada, que están en AM4, ¿bien? Incluso el A10 que vamos a ver está en AM4, ¿bien? Lo que nos permite mayor expansión, ¿bien? Siguen teniendo la misma gráfica, en este caso gráficas bastante decentes, ¿bien? Y se quitaron la limitación que tenían. Por ejemplo, tenemos, por ejemplo, el A10 que vamos a ver nosotros tiene una limitante de que, como yo le digo, que es un port exacto de las versiones viejas. Tiene un límite de velocidad de frecuencia de memoria de 2400, ¿bien? Que era exactamente lo mismo, ¿bien? Yo a este A7, esta A10, a, perdón, A8, 7600, le puedo poner memoria de hasta 2400, de hasta 2400 MHz, ¿bien? A día de hoy, los nuevos APU, lo que son los Ryzen G, soportan hasta memorias de hasta de 3200 MHz, ¿bien? En el caso de AMD siempre es bueno que tener memorias a frecuencias más altas por el tipo de litografía que utilizan. O sea, la forma que están hechos los propios procesadores, cuanto más rápido sea la memoria, mejor. Mejor comunicación va a haber entre la placa y el procesador. ¿Bien? Pero eso pasa en AMD. En Intel no se nota tanto. O sea, en Intel vos podés poner el mismo procesador a una velocidad estándar, ¿bien? O sea, una velocidad de 1000, no sé, un procesador. O sea, una memoria a 2133, por ejemplo, de la R4, y puedes ponerla a 2800 y no vas a notar una diferencia. O sea, sí, capaz que de 2133 a 2800 sí notas una diferencia, pero es mínima. ¿Bien? O sea, los procesadores Intel no dependen tanto de la memoria como sí dependen históricamente los AMD. ¿Bien? Entonces, otra desventaja que yo decía esto es. Soportan frecuencias más altas, ¿bien? Y la otra ventaja que sigue teniendo en los Ryzen G es que son procesadores Ryzen, ¿bien? Entonces estamos hablando de que si tenemos un Ryzen G 2200 o un Ryzen G 2400, es un Ryzen 5 con gráfica. Y es un Ryzen, o sea, el 2200 es un Ryzen 3 con gráfica y el 2400 es un Ryzen 5 con gráfica, ¿bien? ¿Qué implica eso? Que a día de mañana, a futuro, le puedes cambiar, le puedes poner la tarjeta gráfica, la misma tarjeta gráfica que lo has puesto a un Ryzen normal, bien, o sea, un Ryzen de primera generación, bien, porque son procesadores, en este caso sí, un Ryzen 3 es un i3, bien, o sea, está a la par de un i3, bien, y un Ryzen 5 es un i5, está a la par, es equiparable a un i5, bien, cosa que ya digo, esa ventaja APU no la tenía, en APU no tenías, bien, entonces. Y a futuro se puede ampliar a un Ryzen 7, ¿bien? O sea, al futuro puedes actualizar, si quieres, con esa misma placa, puedes ponerte un Ryzen 7, o en esa placa, si cuando quieras a futuro, puedes ponerle incluso una tarjeta gráfica grande, como una 1080, una 1080 Ti, una Titan o lo que sea, ¿bien? Porque son procesadores que soportan, a ver, en este caso son buenos procesadores, ¿bien? Obviamente a un Ryzen 3 no le vas a poner un Titan, no un Titan, pero al Ryzen 5 sí. El Ryzen 5 creo que la 1080 Ti funciona y hasta la Titan también. ¿Bien? Entonces, la ventaja que tienen estas nuevas APUs, que ahora son los Ryzen G, es que se unificó, por suerte, de una vez por todas, se unificó el Zócalo. ¿Bien? Entonces tenemos los procesadores con gráficas, serían los viejos APU, que ahora se llama Ryzen G. Y los procesadores normales, que son los Ryzen sin gráfico, sin chip gráfico, en la misma plataforma, en este caso en AM4.
Esa es una de las ventajas que vamos a ver. Entonces, mínimamente era presentar eso. Bien, vamos, este video, unos 20 minutos más o menos, vamos a ir viendo lo que es el ensamble que a mí se me ocurrió hacer con estos tres ensambles que se me ocurrió hacer. Bien, vamos a ver primero un ensamble bastante económico de 492 dólares. Bien. Bien, vamos a empezar por lo básico, que es la Mother. La Mother es una ASRock A320M. Bien, es una Mother sencillita, lo más económico que hay. Bien, igualmente vamos a poner un procesador que no soporta overclock y entonces no procesamos mucho más tampoco. Bien, el procesador es un AMD, es un A8 9600. Bien. Y por eso es que le puse de hecho una memoria de menos frecuencia. Bien, puse una sola memoria a 2400 porque, ya sé, este procesador tiene esa limitación de que reconoce hasta 2400 MHz, nada más. Si le pusiéramos más, una velocidad más alta, el procesador no lo reconocería, o sea, no estaría dándole utilidad, ¿bien? Le puse un gabinete gamer que se llama G1, sin fuente, 40 dólares, nada más, un gabinete económico. Le puse y le puse una fuente Deepcool de E530. Bien. Bueno, y un disco duro Western Digital 7200 RPM. Bien. Me quiero tener un poquito en lo que son las fuentes. Bien. Acá, si ustedes ven que dice el nombre de la fuente y entre paréntesis dice la potencia. Bien. En el caso de la fuente Deepcool, vas a la página, o sea, yo les voy a dejar acá después, si quieren, esto que está acá. Esta es la página Deepcool, y Deepcool tiene la ventaja de que en cada una de sus fuentes tiene las especificaciones técnicas. ¿Bien? Por ejemplo, creo que es esta la que yo puse, ¿no? No, era la 530. La 530. ¿Dónde está la 530? Bueno, de 580. Bueno. Pero ya le digo, la ventaja que tiene es que tiene la parte de especificaciones donde nos da las potencias reales. Bien. Si nos fijamos en esto de acá. Esto de acá es. O en los nombres o lo que sea. Eso es propaganda, es publicidad. Bien, nosotros no tenemos que fijarnos, nosotros tenemos que mirarlo donde dice especificaciones. Bien, acá tenemos la potencia real, bueno, la potencia salida, bueno, acá como ven, es una DE480, que esa es la potencia pico que tiene, la potencia pico de cresta, y acá tenemos la potencia real. La potencia real son 350 watts, bien, eso es lo que yo le puse aquí, bien, aquí esto yo lo puse, la Deepcool DE530, 530 es la potencia pico y 400 watts es la potencia real de la potencia real de esa fuente. ¿Bien? Acá con la QR pasa lo mismo, la QR es de 600 watts, la STE 600, pero reales son solamente 498. Los otros 100 watts, 102 watts que me faltan son potencia pico, es decir, son ¿cuál es la diferencia entre la potencia real y la potencia pico? Bien, que la potencia pico puedes alcanzarlo en algunos momentos, bien, en determinados momentos, cuando subís la carga de ciertos elementos, ciertos componentes, bien, no puedes, una fuente de, por ejemplo, de que sea 600 watts pico, no puedes hacer un ensamble de 600 watts con esa fuente, porque esos 600 watts, si esos 600 watts lo vas a tener durante un tiempo, un transcurso largo, lo más seguro es que vayas a sobrecargar la fuente y que la vayas a quemar de forma muy rápida. ¿Bien? Entonces, cuando tú vas a hacer un ensamble, tenés que tomar en cuenta la potencia real. ¿Bien? La potencia real, que es esa. ¿Bien? En este caso, la de QR, la calculé yo manualmente, basándome en la certificación que tiene. ¿Bien? Dice que tiene una certificación de un 83% de efectividad, entonces yo le puse los 600 watts por 83%. ¿Bien? Y ahí está la potencia real. QR no te da la potencia real, pero te da la eficiencia. ¿Bien? Que en este caso es lo mismo. Ellos te aseguran que el 83% de esos 600 watts son reales. ¿Bien? Eso es la certificación 80+. ¿Bien?
Entonces, de esa la ST 600 en realidad son 428 watts reales. Después hay 102 que son pico, ¿bien? O sea que en algún momento de una carga muy alta puede llegar hasta 600 watts, pero en momentos específicos y determinados, ¿no? No todo el tiempo, ¿bien? Ese es un detalle. Bueno, y después, no mucho más, le digo, metimos una de 2400, incluso creo 2110 podía ir también, ¿bien? Es un presupuesto corto, $500, ¿bien? Vamos para el segundo, ya en este segundo, pues utilizamos, vamos a ir viendo más que nada los cambios, ¿bien? Porque de hecho, en este caso, por ejemplo, el procesador, la madre es la misma, vamos a cambiarle el procesador por un Ryzen 3 2200G, ¿bien? Y en este caso, como estamos hablando de ya un Ryzen de esta generación, pusimos una Fury de 8 GB a 2666, ¿bien? Le cambiamos un gabinete, pusimos uno un poquito mejor, un Cougar MG110, y pusimos, en este caso, la fuente 6, STE 600 watts, ¿bien? ¿Por qué puse una memoria y no dos? Bien, primero que nada, lo ideal para estos ambos, para este no, no, este no tanto, pero para este sería sería un dual channel, o sea, dos memorias corriendo en paralelo. Pero acá nos vamos a un problema y es que en Uruguay no encontré ninguna persona que venda dual channels, o sea, que venda dobles canales, ¿bien? 2x4 o no sé, no hay nadie que venda. ¿Bien? Entonces, lo que es el dual channel es una característica que tiene venido de fábrica, ¿bien? Entonces, vos pones dos memorias que vengan sincronizadas entre ellas, ¿bien? Que sean exactamente iguales, o sea que, o que funcionen muy bien entre esas dos, ¿bien? No es que yo pueda poner es más, si yo pusiera dos Fury exactamente iguales, que fueran la misma, comprara dos, y las pusiera en dual channel, no funcionaría de la misma forma, ¿bien? Funcionarían como dos memorias separadas, ¿bien? Dual Channel es algo que viene se sincroniza desde la fábrica. ¿Bien? Acá en Uruguay yo no encontré a nadie que vendiera packs dobles. ¿Bien? De DDR4 por lo menos no. De DDR3 sí hay. Pero de DDR4 no encontré ninguna. ¿Bien? Entonces, preferí ir por una sola. ¿Bien? Y además también porque en este tipo de mothers, en este caso la A320, tiene 12 slots de memoria solamente. ¿Bien? Entonces elegí eso. Opté por una sola memoria, cosa de que a futuro se pueda ampliar un poco. ¿Bien? Y comprando una siempre es más económico, ¿bien? Comprando de una en vez de comprar dos siempre es más económico, ¿bien? O sea, la de 4 creo que esta misma de 4 creo que salía algo así como $80, algo así. Y entonces 2x4 serían, o sea, de 2 de 4 serían 160. ¿Bien? Entonces, un poquitito más económico, ¿bien? Lo mismo el profesor bueno, está, ¿bien? 492 el primero, 500, 635 el segundo. Bien, acá ya vamos con uno un poco más alto. Bien, en este caso siempre estamos aprovechando lo que son los APUs. Bien, no, ninguno de estos le puse una gráfica dedicada. Bien, una gráfica. Siempre usamos el eGPU del procesador. Bien, y ahora acá tenemos la diferencia. Acá tenemos que acá pusimos, ya como pusimos un Ryzen G, ya pusimos un Ryzen 5. Opté por una ARRROC AB350, ¿bien? En ese caso ya seríamos a $140 a solo la mother, ¿bien? Pero esta mother ya soporta un overclock, ya la vamos a poner haciendo un poco de overclock a las memorias y vamos a poner un poco de overclock al procesador, ¿bien? Y esta a ser una 320, 350 tiene 4 slots de memorias, ¿bien? Es una mother un poco bastante. Un poco mejor, ¿bien? Es una madre de gama media. Esta es una madre de entrada, esta es una madre de gama media, ¿bien? Y acá, bueno, después el resto sería más o menos lo mismo. Incluso le puse la misma fuente que la anterior, ¿bien? Porque si busqué una fuente un poco más grande, de 700 watts o más, pero sí muy, muy, muy alta, ¿bien? Es decir, las VGA están por el entorno de los 140 y no quería excederme de los $800 en el presupuesto, ¿bien? Entonces, y además, debo decirles algo y es que no me esperé que una marca como EVGA no tuviera especificaciones técnicas de sus fuentes, ¿bien?
busqué en las páginas de BGA, BGA Latinoamérica y todo, y no me encontré muchas explicaciones técnicas, realmente, ¿bien? La mayoría de, ya le digo, la información que hay es propaganda, ¿bien? Te dicen esto es una fuente de tanta potencia para usarla en gaming y cosas por el estilo. Te dicen que tiene certificación 80 Plus y todo, pero no hay especificaciones técnicas reales. No me encontré, por lo menos en la página de BGA, no encontré. He encontrado sí benchmark de personas particulares y todo, pero yo hubiera esperado que una marca como BGA tuviera especificaciones técnicas como las que yo le mostré. Deep Cool, siendo que no es una marca tan conocida, tan popular, o sea, tan renombrada, tiene en su página tiene especificaciones técnicas exactas de cada una de sus fuentes. ¿Bien? Yo esperaba, por mi cuenta esperaba que BGA las tuviera, pero la verdad es que no, la verdad que BGA, en este caso, me decepcionaste, la verdad me decepcionaste, ¿no? Yo esperaba que tú me dieras esa información correcta, ¿bien? En algún momento quizás vamos a explicar un poquito más detalladamente cada uno de esos componentes, ¿bien? Pero lo que pasa es que me tendría que centrar en un video para explicar cada uno de esos componentes, ¿bien? Vamos a ir haciendo un resumen ahora sí. Se me fue un poquito más de los 20 minutos, no esperaba que fuera tan largo, pero bueno. ¿Para qué nos van a hacer estos ensambles? Bien, la primera, que son $492, vamos a ver si puedo agrandar un poco. Bien, la primera, que es $492, es una máquina de entrada al gaming. Bien, estamos hablando de ya tenemos 8 GB de memoria, tenemos una gráfica compartida de 2 GB decente. Bien, vamos a poder jugar a 720p a prácticamente cualquier juego de hoy, a día de hoy. Bien, a cualquier juego a día de hoy vamos a poder jugar a 720p, una resolución relativamente baja. O sea, una resolución estándar a día de hoy ya, o sea, 720 y 1080 son los estándares, ¿bien? Tenemos 2K y 4K, pero no son tan estándares, sino que son cosas que están entrando ahora, ¿bien? Vamos a poder jugar bien a esa velocidad, ¿bien? Vamos a poder jugar bien a esa velocidad. Vamos a ver si puedo... Bien, ahora sí. Bien, vamos a poder jugar bien a esa resolución. A 60 frames, algunos juegos, ¿sí? Juegos competitivos, como por ejemplo, juegos como League of Legends, incluso Dota, CSGO, PUBG, vamos a poder jugar bien. Manteniendo una tasa de frames estable, ¿bien? Vamos a poder jugar bien. Con ese A7-7600. Aunque yo para el PUBG realmente no me recomendaría ese ensamble, ¿bien? Más que nada porque el PUBG es un juego que tira mucho de CPU y no tanto de GPU. Entonces, si quisieran para jugar al PUBG, o PUBG, o como se llama, PlayerUnknown Battleground, qué nombre más largo, por Dios, y qué nombre difícil, ¿bien? O al HZ1, ¿bien? H1Z1, ¿bien? Que es el juego que estoy jugando yo, pero bueno. Si quieren jugar al H1Z1, que también es un Battle Royale, podrían con el segundo ensamble. Bien, el segundo ensamble estamos hablando de ya es un ensamble ya un poco mejor, ya para jugar a 1080, arañando los 1080, vamos a tener que bajarle, en ese caso sería una cuestión de toquetear los parámetros de los juegos, quitarle el anti-slashing, quitarle un poquito, no sé, el filtrado de texturas y cosas por el estilo, o utilizar resoluciones bajas, ¿bien? O sea, utilizar calidades gráficas bajas, ¿bien? Se puede jugar realmente, porque estamos hablando de que es un procesador, es un Ryzen 3, ¿bien? Por más que sea una versión G, si se dice un Ryzen 3, y vamos a poder jugar bien, a lo que es juegos competitivos se va a poder jugar. Vamos a poder jugar con este ejemplo, vamos a poder jugar mucho mejor a cualquier otro juego actual, ¿bien? En gráficas medias, tirando hacia altas también, depende del juego, vamos a poder jugar bien, vamos a poder jugar bien con ese procesador y con esa memoria. Con esa memoria realmente vamos a tener que utilizar, habilitar el AMP, los perfiles AMP, que básicamente son los perfiles que nos permiten
el overclock automático, ¿bien? Eso es algo que tendría que explicar en algún momento, pero básicamente es las memorias. Cuando tú encontrás una memoria disipada, ¿bien? Y a una frecuencia muy alta, es porque tiene algo que se llama perfil AMP o XMP, que significa que son perfiles automáticos de overclock, ¿bien? Eso en algún momento lo voy a explicar un poquito mejor, pero es básicamente eso, ¿bien? Entonces, tendríamos que habilitar desde la BIOS los perfiles AMP o los perfiles XMP. Depende, en este caso, depende de la gráfica. O sea, depende de la mother, ¿bien? Hay el mother que le llaman AMP y hay otros que le dicen XMP. Eso es algo que vamos a crear en otro momento, ¿bien? Es lo mismo. Básicamente es lo mismo, ¿bien? Simplemente que algunos fabricantes le ponen un nombre u otro, ¿bien? Eso lo vamos a explicar bien en otro momento, ¿bien? Y ya con el tercer ensamble ya podríamos jugar muy muy bien realmente a día de hoy a 1080 a cualquier juego actual, ¿bien? A cualquier juego actual en gráficas medias o en gráficas altas. Bien, estamos hablando de un ensamble $800. Yo no me animo a decir que es un ensamble económico porque realmente es un ensamble bastante caro. Son $80, no caro, sino que bastante dinero. $800 son bastante dinero. Igual, así si se fijan, yo creo que en ningún momento pasé los 20. $800 son 25 mil pesos uruguayos. No es tanto dinero tampoco. O sea, sí es dinero, obviamente que es dinero. Yo no lo tengo, ¿no? No tengo para comprarme, no me lo podría comprar, no me podría dar ese gusto. Pero no quise llegar al límite de los $25 mil uruguayos. Bien, y es una cualquiera de estos tres ensambles, a día de mañana se pueden actualizar, se pueden mejorar. Utilizando una gráfica mejor, ¿bien? O sea, a día de hoy, en este caso, yo les diría que para una gráfica mejor estaremos hablando de una 1060 para arriba, ¿bien? Yo creo que en estos tres ensambles, en el único, por ejemplo, que valdría la pena poner una 1050 Ti, sería en el primero, ¿bien? En el segundo y en el tercero yo ya iría por una 1060 para arriba, ¿bien? Pues ya digo, por eso mismo es que me animé a hacer estos ensambles de $500, $600 y $800 sin una gráfica. Porque yo considero que con estos nuevos Ryzen G podemos reemplazar sin ningún problema a una 1050. ¿Bien? Se pueden reemplazar a una 1050. Quizás una 1050 Ti no, pero la diferencia entre una 1050 y una 1050 Ti es muy poca. Realmente es muy muy poca. Es una 1050 overclockeada. ¿Bien? Pongámosle, a la primera, en este caso sí, al primer ensamble podríamos ponerle una 1050 Ti, ¿bien? Ya al segundo y al tercero, para que realmente notáramos, yo pienso que para que notáramos una diferencia, tenemos que ir por una 1060 para arriba, ¿bien? Igualmente esa es mi opinión, esa es mi forma de ver las cosas, pueden discrepar con eso, ¿bien? Podemos discutirlo en algún momento. Pero yo me baso en cosas que he visto, en benchmark que he visto de estos procesadores. Yo aquí le voy a dejar un enlace a un video de droga digital. Un tipo que realmente se puso las pilas y analizó punto por punto ese procesador. He visto mucha gente que ha hecho análisis acerca de estos procesadores. En habla hispana, ¿bien? He visto varios personas que hacen análisis de estos procesadores de habla hispana. Y no toman las cosas como deben. O sea, no lo hacen de la forma correcta. ¿Ven? La mayoría de los benchmark que hay de estos procesadores de habla inglesa, que son profesionales del benchmark, más o menos me dan la razón. O sea, de ahí es donde yo tomo la referencia. ¿Bien? Los de habla hispana, aquellos que yo he visto de habla hispana, la mayoría no hacen los tests de la forma correcta. ¿Bien? No miden la diferencia entre una frecuencia alta y una frecuencia baja de GPU de la memoria y no analizan todo correctamente, ¿bien? El de droga digital en español, ¿bien? Es el único que a mi entender, por lo menos, sigue los lineamientos de cómo se hace correctamente un test de un procesador, ¿bien? Las páginas en inglés de que hacen test tienen una metodología para hacer esos tests y para realmente decir esto rinde esto, tenemos una metodología que seguimos. Bien, droga digital en español es el único que siguió esa metodología
Por lo tanto, es el único que yo lo recomiendo que vean. ¿Bien? Porque es el único que realmente está siendo objetivo cuando está hablando. ¿Bien? Los otros que he visto, la mayoría, se basan en su experiencia o en su opinión y realmente no hacen los test de forma correcta para que puedan considerar que su opinión es objetiva. ¿Bien? Simplemente estamos diciendo eso. Lo de droga digital es objetivo, los otros son bastante subjetivos. ¿Bien? Yo me baso en eso, me baso en el video que hizo droga digital y en los análisis que están hechos a nivel profesional, ¿bien? De webs en inglés y en... creo que Anatech también tiene uno en español, ¿bien? Pero esos son test profesionales que llevan una metodología. Detalle que yo digo es que la mayoría que yo he visto en español, no he visto todos, pero la mayoría que he visto en español, no siguen una metodología correcta, ¿bien? Y se me fue muchísimo el video, pero bueno, hasta la próxima.